Pues así es, amigos, continúa la ventilada de secretos ahí entre Sofía y Lupillo. Ahora le tocó pues a Maripili y a Bebeshita, que se anduvieron peleando por un mismo chicuelo. Ariadna pues ya le dijo chismosa a Sofía. Titi pues podría estar eligiendo a Ariadna, va a arder pues la casa, ¿no? Los seguidores se van a enojar mucho. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues están teniendo un muy buen, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV. Tal cual puedo escuchar, pues obviamente al principio el video tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con información sobre lo más importante, todo esto que les menciono, pues precisamente de lo de Sofía, lo de este Lupillo, ¿no? Que continuaba platicando. Lupillo le sacó mucha información a Sofía. Bueno, no es como que fuera tal cual sacarle, sino que pues se fue dando, ¿no? Poco a poco estuvieron hablando. Sofía pues le estuvo diciendo muchas cosas de los otros cuartos, que pues obviamente sirven mucho al cuarto tierra, que ahorita necesita pues ayuda después de todo lo que pasó con Tali, que pues obviamente pues están fracturados. O sea, sí necesitan pues que les echen por ahí una mano, porque sí están a nada del colapso, ¿no? O sea, si es que en estas dos semanas siguen saliendo del cuarto tierra, pues sí se va a complicar mucho pues la situación. Lo que sí es que pues todo esto de Maripili y Bebeshita por Brandon sí nos sorprendió a todos. Es algo que pues no lo sabíamos. Sophie le está diciendo pues a Lupillo que le gustan chiquitos a Maripili. Entonces pues obviamente va a haber conflicto ahí también entre cuartos. Bebeshita también eventualmente va a echar pleito, así como le echó a Lana. Y pues todo esto de Clovis, ¿no? Es lo que siempre hace. Ay, no, mis amores, yo soy así siempre. Yo elijo así sin ver y le entrego todo mi corazón. Es lo que siempre sale esta Bebeshita. Y al final del día, pues sale peleada con sus parejas, ¿no? Así como Brandon. Y ahorita, pues también lo de Clovis, que ya hubo conflicto. Aleska lo rechaza. También Cristina lo criticó. Le criticaron, de hecho, el regalo este que le dio este Clovis. No, yo te lo doy, mi amor, con mucho cariño. Es un arreglito que yo le hice. Entonces, pues, lo ven y dicen, ah, pues, sí. Entonces, pues, le dijeron que hubiera sido, pues, algo, pues, más caro. Pero, pues, Ariadna le dijo a Sophie chismosa. Entonces, pues, yo no sé qué tan cierto, qué tan falso sea todo eso. La verdad es que no se me hace gusto. Y, pues, finalmente, lo de Titi, ¿no? Lo de Titi que elige pues a Ariadna, no sabemos qué tan cierto o qué tan falso. O sea, pues esa información también podría estar eligiendo pues obviamente a Mariana. Yo digo que está entre ellas dos o él se salva. Pero pues como lo he visto en estos días, pues anda confiado. Él dice, nada, pues si yo me quito de la competencia, pues no va a ser como que gran impacto. No estoy en peligro. Entonces voy a acercar a la casa un ratito más, ¿no? Entonces pues obviamente entre Mariana y Ariadna, lo malo es que pues él se puede echar encima a seguidores. Entonces pues ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan, qué team son el día de hoy, mis amigas. ¿Cómo les cae Ariadna el día de hoy? ¿A quién debe salvar Titi y por quién continúan votando? Así que pues gracias por ver mi video. Nos vemos al rato con más información. Me despido, cuídense mucho, bye bye.